muy complicado el panorama de todo el fin de semana por las lluvias del viernes a la noche y el sábado a la madrugada. En toda una zona ha llovido aproximadamente 140, 150 milímetros, en algunos lugares más, haciendo esto de que, bueno, inevitablemente esa agua desemboca gran parte en esa zona de lo que conocemos curva y contracurva de la salida del camino hacia Isla de Tilla, más o menos 7 kilómetros para que te ubiques de Aronando. Y bueno, se habían hecho algunas obras, no fueron suficientes. Directamente se le llevó completa la ruta, la comió toda la calzada. También hay unas alcantarillas que están siendo socavadas, están en este momento con mucho peligro. Así que ha quedado aislada la localidad de Punta del Agua, la localidad de Villanueva, toda la zona rural. Han estado este fin de semana con más de 42 horas sin luz. La verdad que ha sido un fin de semana muy, muy, muy complicado. Y como me preguntabas, lo que se hizo con bomberos fue hacer un paso provisorio muy precario por una banquina que quedó, los 4 o 5 metros de banquina es lo que quedó nomás. Se hizo un paso provisorio donde solamente autos y camionetas pasan, es decir, vehículos livianos, se espera la llegada de herramientas de vialidad provincial para comenzar ya a evaluar y empezar a trabajar sobre lo que es buscar una solución a corto plazo y, bueno, también a mediano y largo, ¿no?